Caperucita Roja. Realmente no sucedió así. Quiero decir, como os han contado, si es verdad que es una caperucita, aunque no sabemos en qué nos vosotros creéis sinceramente que la abuela de Caperucita Roja podía vivir sola en el mundo que más tarde fue la abuela antes. Y lo más gracioso de todo, la niña se pone a vacilar con el lobo sobre la boca descomunal que es que tiene. Así, con las buenas, pues claro, se la come. ¡Quiero darte un besito! ¡Anda, lobito! No la soporto. A esta sí que no la soporto. ¿Qué habré hecho yo? ¡Madre mía! Me sigue por todo el bosque y ya mi cueva ni madriguera es la que me pueda apurar. Lobito, ¿dónde estás? Esta vez te traigo un apetitoso pastel. Relleno de guindillas. Que te hará chuparte los dedos. Mejor dicho, las pezuñitas. Toma, lobito, lobito bonito. Esta es capaz de ahogarme en la piscina. Nada, que de aquí no me muevo. Ahí que se escapó. Si no fuera porque uno se tiene que ganar el sustento, iba a echar una carrera con ella, su madre, su abuela y todos los cazadores de este pueblo. Y me he deshecho de estar muy impertinente. ¡Qué plasta! No hay quien lo aguante. Mamá, dame esto, mamá, dame el otro. Y ya se le he dicho mil veces, pídeselo a tu abuela que es millonaria y que yo tengo que curar todos los días para sacarte adelante. Señora Caperucita, qué sorpresa. ¿No veo usted bien estar en el bosque cuando me rodea por aquí un lobo devorador de mujeres y de pesas? Venga, con correr, que sois mule, mule, mule. Pues yo te hago pero una gambela, mira, que tranquilo nos ha metido. ¡Ay, ay! Yo creo que me mato un tobillo. Yo tengo el cuerpo tan dolorido que apenas lo hizo. Dice el cuento que el lobito va a casa de la abuelita, se la comió, se metió en la cama, esperaba que la comiera. Sin embargo, no parecía darle importancia. Agitaba las cestitas sin ningún cuidado, como sabedora de que su contenido no iba a costar ninguna mujer a su destinatario. Venga, déjala hacerme la pelota, totaluna, que yo un buen rato y la mando. ¿Es que estás sorda? Que no hablaré de ninguno de estos pacuatas, de temas listos que nadie. ¿Qué más grandes tienes? Papá, para comerte mejor. Abuelita, abuelita, estoy yo te pasando. Soltad a Lobito ahora mismo o nuestros disparos serán contra vosotros, malvada. Libre, 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 liberar a Lobito, Lobito. Juraría que además del abrazo, Caperucita me ha dado un mordisco. Pero en fin, tengan cuidado.